¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo y diréis, ¿dónde cojones estás? ¿Qué coño haces en The Island, tío? Pues básicamente, ayer ya habréis visto en el vídeo que no me veía yo muy entretenido por el mero hecho de que, digamos, que como no hay mucho que hacer en Scorched, a ver, si hay que hacer... Hostia, ¿dónde hay Dicurus de a saber? Ah, amigo, es que hay cosas en este mapa de cuando hago testeo, Oscar, es que es The Island, no está sin Weeper. Bueno, la verdad, no voy a ir a vivir ahí. Si no, ya lo tiraré en otro momento. Me aburría, básicamente me aburría en Scorched. No voy a volver a repetir lo que he hecho en Infernalia con Braxter o con cualquier otra persona. No pienso volver a hacer lo mismo, o sea, sería súper aburrido que os enseñase lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Me he venido a The Island, ¿vale? He puesto varios mods. He puesto el mod que está utilizando Braxter ahora en su solo en la isla, ¿vale? Ese mod. Luego he añadido el tabula rasa o algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente, un tabula rasa o algo así. Porque básicamente, no sé si habrá funcionado o no, pero supuestamente... no sé, en teoría lo que hace es que aparezcan todas las cosas del Scorched aquí, ¿vale? En teoría tendría que aparecer todo lo del Scorched. Aquí los dinos, es decir, ¿vale? O sea, el Blamantis y todo eso tendría que aparecer aquí, ¿vale? Luego he añadido el mod de estructuras medievales, he añadido otro mod de estructuras bastante guapo. Luego he añadido el Arc Futurings, que es el que estaba usando en el otro náufrago anterior, antes de cerrar la serie. He añadido el de los biónicos. No sé, he añadido muchas cosas, ¿vale? La armadura de Tech. De todo, ¿vale? He añadido de todo. O sea, yo que sé, me he hartado un poco. Para hacerlo entretenido, ¿vale? Para que no nos aburramos nunca. Luego he añadido Extension Map, ¿vale? Allí veis que hay una isla y ahí se ve flotando otra, ¿vale? Entonces la idea de este vídeo va a ser... Me voy a hacer arma, o sea, hacha, pico, tal, arco, vale, lanza, etc. Me voy a hacer boleadoras, voy a hacer una cachiporra, voy a atrapar un pteranodón y lo voy a dormir. Entonces, con eso, vamos a buscar dónde ir a vivir, ¿vale? Me gustaría irme a vivir a una isla flotante, pero diréis, ¿y cómo subes los dinos? Pues con un poco de farmeo me hago un ascensor y lo subo todos para arriba, aquí es que te diga. No me complico mucho la vida. Ya soy nivel 300, ¿vale? Por el mero hecho de que como tenía personaje aquí hecho, pues ya lo tenía todo aprendido. Sinceramente, no me voy a volver a poner a levear. No me voy a poner a daros el coñazo otra vez de ponerme a levear, ¿vale? O sea, no os voy a dar ese coñacísimo otra vez. Así que básicamente eso. Ya tengo el nivel. He aprendido algún engrama y eso. Pero bueno, tampoco nada. Mira, la cachiporra me la voy a hacer ya. Voy a poner... Bueno, vallitas las tengo allí puestas. Pero como se me guarda la configuración. Así que no voy a andar con rodeos. Voy a ir a saco a pillar arco, a pillar todo el asunto. He buscado mapas, he estado pensando dónde hacer la serie. He probado un mapa que se llama Madagascar. Y el realmente en el que quería hacerlo, lo han borrado por alguna extraña razón, que es el Histeria. Si habéis visto algún vídeo de Jesús en ese mapa, que subió un poco una serie en él, pues ahí era donde pretendía hacerlo. Pero el creador del mapa, por alguna extraña razón, lo ha borrado. Así que tampoco sé por qué lo habrá hecho, la verdad. Luego había otro que se llamaba The Uncharted Ark, que lo subí con Braxter hace mucho tiempo, que también quería usar ese, pero lo mismo, desaparecidísimo. Así que nada, vale, esto por aquí, y las boleadoras, necesito Hive, así que las boleadoras por ahora nada. Vale, que se llamaba la lancita, y cojo el hacha ya para empezar a coger maderita rica. Venga, a ver, un hachito por aquí, venga, va. Vayas para el agua por ahí. Y a la venga. A coger maderita para hacerme ese arco que tanto quiero. 75 flechas. No hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más. Darle caña aquí a las flechas. Darle pim, pam, pim, pam. Vale, flechas más. Vamos a coger fibra. También necesitamos fibra. Bien. Vamos a coger filint. Silex. Silex por aquí. Aviso. Tengo un problema con el ordenador, no sé a qué se debe, sinceramente. Y es que de repente me quedo sin escuchar, ¿vale? Hay un segundo así que yo no lo escucho.
No sé si se notará en los vídeos o no, ¿vale? No sé si se notará en los vídeos o no. Espero no tardar mucho en solucionarlo porque no sé si a la hora de hacer los vídeos me dará algún problema, pero a mí me estresa que te cagas. Pero bueno, vale, el arco. Ahí. Vale, pues vamos a matar cualquier cosita para conseguir un poco de height y poder atrapar a algún Teral al hacer boleadoras. Vale, por aquí suele haber algún espino, espero que no me lo encuentre. Nada, mira. Ahí estamos. Joder, el lodo, nivel 72, ¿cómo aguanta tú? Vale, ahí piel. Vale, voladoras. Voladoras, necesito fibra, más fibra. Joder, mira que he cogido fibra antes, pero la he gastado ya toda, tú. Nada, va, fibra por aquí a saco. Necesito también cheating para hacerme la montura del Tera. Necesito 75, si no me equivoco. Voladoras. Con 4 me valen. Ok, bueno, voy a hacer más. Porque si por un casual me encuentro. Vale, por esta zona yo me conozco de sobras de Island y por aquí no hay sables ni lobos. Como puede pasar en cualquier otro puto mapa que te los encuentres por cualquier lado, ¿no? Pero bueno. Como pasaba en Scorches, que te los encuentras por cualquier sitio, lo que sea. Pero bueno, por ahora mismo estoy en la zona de los herbívoros y como mucho me puede venir un raptor de allí, de la parte de arriba. Así que bueno, nada, vamos a buscar un Tera. Vamos a buscar un Tera, que con cachiporre y boleadoras todo se arregla. Rima y todo. Vale, pues venga, los Teras están por allí para arriba. Vamos a buscar. Y si encuentro un raptor, pues también lo duermo. Lo duermo todo. Voy a hacer la armadura de Hyde, que debo tener recursos de sobra. Así que vamos a pillar por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a prender las flechitas para luego. Uy, me falta pantalones. Cualquier bicho que encuentre por ahí, lo parto el alma. Vale, a ver, algún tera por ahí abajo, suele haber teras. Pero no veo nada. Vamos a subir ahí arriba, que ahí arriba siempre hay de todo. No, ahí arriba no, porque ahí arriba tengo lo del modo de estructuras, ¿vale? Que por cierto, habría un pueblo muy bonito de no ser porque entré un día en el mapa sin el mod. Al salir, al entrar, se guarda, sales y se pierde todo. Pero aquí tenía construido un pueblo muy bonito, que lo visteis en Twitter un día que lo subí. Pero por desgracia, no está. No está el pueblito, solo están los bancos y todo eso. Es una putada porque me gustó bastante y me tiré varias horas en construirlo. Pero por un fallo de entrar un día en el servidor sin el mod, pues no está. Poco de piel para mí, así ya me hago los pantalones. Vale. Flechas 92. ¿Cuántas tengo para otras 90? Pues me las hago todas. Me las hago todas porque sinceramente lo voy a necesitar. Así que me voy a hacer otro arco. Vale. Vale, hay que buscar un Tera. Hay que buscar un Tera. Vamos a ir por la parte de atrás, que ahí suele haber bastantes Teras. Lo que pasa es que está el pantano. No me gusta mucho, no me gustaría acercarme al pantano tampoco demasiado. Y tampoco me quiero acercar ahora mucho mientras estoy crafteando, que no es que me pueda mover yo a una velocidad muy rápida, ¿vale? Vale, no encuentro un puto Tera. Ahí veo un deal al fondo. No veo nada, tú. Otro dilo, parasaurio. En el Redwood igual hay algo. Allí veo un raptor, dos raptors. Ñe. Me fío poquito. Cachiporra por aquí. Compi, ¿por qué cuando sois como los Morelatops? Cuando estáis solos no atacáis. Sois unos cagones. A ver, ¿en serio no va a haber ni un puto Tera o qué? No pido tanto. ¡Hijo puta! Dije, va, se va a buguear, no va a subir la roca. ¡Venga, chaval! Mira, el tiro le pega en plan, que es mío. Que es mío. Que no le peguéis, que es mío. Pero tú. Madre mía, chaval.
Menos mal que he hecho flechas de sobra. Que se pegan entre ellos, tú. Juego va a aguantar el Dilo 76, tú. ¡Hala! Darme high, venga. ¡Hala! Ahí. High para parar un tren. ¡Hala! Y el arco ya, pues todo reventado. Vamos a repararlo. Vale. No hay un puto Tera, tío. No hay un jodido Tera. Estoy cogiendo fibra según vamos caminando. ¿En serio no hay un maldito Tera? Hombre, lo que tengo claro es que no me quiero meter en el pantano. No, no me voy a meter en el pantano, que no quiero pillar tan rápido, ¿vale? Llamarme cobarde, pero no me voy a meter en el pantano. Vale, vamos para allá. Y necesito un puto Tera. Quiero un Tera para investigar el mapa. Vamos para investigar. Tira un escorpión, tú. O sea, para investigar el mapa no. Para investigar las extensiones que he añadido que no he visto. Porque el mapa lo tengo más que conocido. Vale. En serio, o sea, sé que este mapa tiene teras a cascoporro y yo no me estoy encontrando ninguno. ¿Qué pasa con los teras? ¿Qué habéis hecho con ellos? Voy a bajar a beber al agua, porque es que si no... No me gusta acercarme al pantano, pero es que tengo sed. Mucha. La cantimplora. Es que es botada. Algo se me acerca. ¡Ah! ¡Ah! Corre, 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 corre. ¿Ves cómo lo quería bajar al pantano? ¡No! ¡No! Se ha desgraciado. Lo peor de todo es que no me va a matar porque tengo mucha vida. Pero se va a aburrir a meterme torpor. Nada, tampoco los guantes. Va a pasar a un pájaro y se entretendrá con él. Nada, tampoco los pantalones. Bueno, ahora por lo menos ya me baja la vida más fuerte. Pues nada. Hago un corte, espero a que me mate. Vuelvo por mis cosas. Y volvemos, porque es que si no... Puta serpiente. No sé dónde coño se habrá ido, pero bueno. Yo quiero mi puto agua. Quiero agua. ¡Hala! Ya está. Llora un cocodrilo. Corre, coño, corre. No sé por qué corréis si es un cocodrilo. Nada más. Joder. No me vuelvo a acercar al pantano. Quiero a mi puto Tera. Sería bueno que me arreglase la ropa. Esas cosas. Vale. Vete, Trusken, dilo. Quiero mi Tera. Quiero mi pipi. Hostia, que saqué yo, tú. Un cocodrilo azul. Eso es del mod, eso está más claro que el agua. Pero no sé de qué es. ¿En serio no va a haber un puñetero teranodón, tío? Quiero puta Tera, tío.
quiero explorar el mapa. Yo, medio vídeo, buscando un Tera, que ya podía estar explorando medio planeta, ¿sabes? Lo que voy a hacer es ir matando triques para ir haciendo la montura, porque voy a necesitar queratina o cheating a saco. Espero que no sea mucho nivel. 60. Bueno, podemos dar por válido. A tu lugar, así tal. Ahí estamos. 5 de cheating, hasta 75 no me queda ni nada. Más vale que me encuentre un escorpión. ¿Tú de qué huyes? ¿A qué huyes de un escorpión? Dime que sí. No. Tío. Ay, ¿en serio no me voy a encontrar un Tera? O sea, ¿qué pasa con los Teras aquí? Que esto siempre estaba pobladísimo de Teras. Esto era, vamos, el sumum de los Pteranodones. Y no me voy a encontrar un puto Tera. Un sarcuchuchus. Putos cocodrilo, me voy a encontrar. El dodo, como corre despavorido de él. Ah, se puede ver. Soy un desgraciado, tío. No, soy un desgraciado. Tan difícil es encontrar un Tera. No es tan difícil encontrar un puto Tera, en serio. ¡Un Tera! ¡Allí! ¡Por mí! Ven aquí. Oh, sí. Un Pteranodon. Espero que seas poco nivel y te pueda dormir fácilmente. 20. Para mí. Garrote en mano. No te duermas. Ahí estamos. A dormir. Todo 3 de Prime y un poco de carnala. Venga. Y mientras tú tal, yo me encargo de matar triggers para conseguir esa queratina rica que necesito. Oh, yeah, y se buguea. Perfectísimo. No vendrá el primo. Viene el primo, viene el primo, viene el primo. Tú eres poco nivel, ¿no? 8, ahí estamos, eres buen nivel. Y ahora se desbugueó el otro. Me irás a por mi Tera. Tú eres 44. Ay, 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 buguéate bien, buguéate. Hostia, estos triques son más listos que los de antaño, ¿eh? ¡Hijo de puta! Me voy a dar otro arco. ¡Au! ¡Madre que! No me dejes. Tanto sufrimiento para la mierda de gratina que me van a dar. No le pegues al Tera, cabrón. Siete y cinco, 12. Buah, chaval. Encima me vas a quitar mi queratina. Bestia inmunda. Necesitaría un puto escorpión, sinceramente. Necesitaría un jodido escorpión, sería lo más coherente. Un maldito escorpión sería la puta clave. Puedo meterme hacia allí, que está cerca de la cueva, y igual encuentro algún escorpión. A ver. Come primero la Prime. Como es Prime no tengo. Pero bueno, 5 minutos. Depende de lo que gaste el comer este trozo de Prime, le dejo los 3. Y simplemente con eso ya comería. A ver, que despacito le baja la puta comida, tío. 4. 3. 2. Oh, no. Come. Bueno, pues ya te he meado con uno de Prem. Vamos a meterle carne dentro. Para que no se nos muera deshidratado.
Vamos. Vale, necesitamos un escorpión, por lo menos. Un escorpión sería la clave. Con un escorpión, más o menos, sacamos el cheating necesario. Por esta zona, en teoría, no tendría que ser muy difícil encontrarse un escorpión. A ver. Vamos dirección al pantano. Puto Tera, cómo me buguea, chaval. Hoy hay triques. Bonitos, compis a saco. Nivel 104, tú y eso. Ay, madre mía. Qué difícil es empezar siempre, ¿eh? O sea, no es fácil empezar. Los comienzos son una mierda. Y mira que soy nivel alto y tal, ¿eh? Pero los comienzos siempre son un estrés. Tenía que haber matado al escorpión que me atacó antes, porque podía haber podía con él de sobra. Pero por hacer la coña de ahí que me persigue un escorpión, ahora estoy sin mi puto cheating. ¡Era un escorpión! Tan difícil no será de encontrar un puto escorpión. Es que si me pongo a matar triques me tiro la vida. Aunque si lo ponemos a pensar, las vueltas que estoy dando como un subnormal buscando escorpiones, igual mataba triques y acababa antes. ¿Cuánto tengo? A ver, ¿cuánto me falta para la puta montura? Montura de Pteranodon. Ahí está. 14. Es que me falta. Es que me faltan 61. Es que este es que es demasiado. A ver, tú aterriza por aquí. A ver, me voy a poner a matar putos triggers. Madre. Madre. Bicho. Hostia, tú que estés 108. Bueno. No, 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 no. Un puto Raptor nivel 8 se acaba de cargar mi puto Tera. Ya alucino, te lo juro, si es que alucino. Vale, hijo de puta. Cago en la puta, chaval. Cuando os digo que soy un desgraciado es por algo, ¿vale? No podía salir el puto raptor de otro sitio. Puta madre. ¿Tú también quieres matarme? Pero me cago en tu puta estampa. Buah, chaval, me lo ha roto todo. Por lo menos da un pico de metal, algo, ¿no? Con tu reputa madre. Os lo estaréis pasando a teta viéndome morir. Y viendo el piciar. ¡Ay! Un puto Tera. Ahora a buscar otro puto Tera, tío. Me vuelvo para la costa. Soy un desgraciado. Ay. Arréglate, puta armadura, por favor. Vale. Para la costa otra vez. Además, se está haciendo de noche. Joder. Vamos, chapañaos. Pues nada, de pasito para la costa. Y me cago por el camino. ¡Más raptors! ¡Ole vuestros huevos gordos! A tomar por culo los raptors.
Voladoras, como tiene que ser. Ya está, el próximo raptor que me venga, voladora a la frente. Vale, los dimorfodones no me interesan. Me interesan los puñeteros teras. Vamos a poner gama 3, para que veáis un poco mejor. Que se está haciendo de noche. A ver, por aquí hay una cueva. Donde hay escorpiones. Hasta luego, Skype. Podría entrar y coger cheating. Pero si me muerde una serpiente de las que hay dentro, la jodimos. Porque el escorpión sé que lo puedo matar rápidamente, pero la serpiente no. No puede ser, no puede ser. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo la libramos, chavales? ¿Cómo la libramos? Pues nada, buscar otro maldito pteranodón. Vamos a cruzar. Por suerte no hay pirañas. Hay coils. Vale. Gama 4. Para que veáis bien. Sigamos. A ver. Un tera, un tera, un tera, un tera. Duérmete. Duérmete. Pero no le da. Ahí está. Muy bien. A tomar por culo el tera. Carne, ya ni me complico la vida. Y ahora voy a buscar cheating y queratina. Y otro tera, chaval. Hostia. A ver. Mira qué cantidad de teras hay por aquí ahora, chaval. Mira todos los que hay allí. El pelargonis no creo que de cheating, lo dudo mucho. No creo, solo tiene plumas, o sea que dudo mucho, ni me molesto. A ver. Suele haber escorpiones por aquí, o sea, de vez en cuando te encuentras algún escorpión por aquí. Pero esta vez no veo nada. A ver. ¿Qué sería la clave? Un puñetero escorpión. Pff, tortugas, también tortugas. Vamos a probar con tortugas. Entonces mato a esta, viene la prima. A esta es nivel 8, esta muere fácil. Problema es la prima hermana de detrás. Va, 8 también. Joder, qué rápido se giran, tú. Así saco 3. Vamos. Venga, va, dime qué tengo. Vámonos, montura de tera. Joder, las tortugas eran la clave, chaval. Son pura queratina. Vale. Pues voy a la velocidad del rayo. Lento, el rayo lento, el rayo gordo, el rayo que decía, yo no puedo correr. Pero vamos. Vamos a por nuestra mano, por nuestro tera. Que con un mordisquito 2 se tendría que levantar. Aunque bueno, este es más nivel que el anterior. Pero vamos, que es lo mismo, que se tendría que levantar. Lo he dormido un poco más allá de los bichos estos, digo yo. Si no me equivoco. Aquí está mi tera. Rómpete arco. Ahí está. Y... Vale. Joder con el sarco chuchus, tú. Tiene que comer 3 veces, en serio. Yo vigilo al sarco. ¿Qué coño? Vamos a matar al sarco. O se ha ido, que se ha metido al agua. Bueno, pues si se ha metido al agua, déjalo. Estamos bastante alejados de él. Ah, chiquitín, come. Come que tú puedes. Me fío más poco de él. Y esto por curiosidad.
¿Esto dará algo? No, esto nada, nada, ni chiti ni nada. Es solo pura piel y carne, como la mayoría de los putos bichos inútiles de este puto juego. Sería cremita, ¿eh? Que si mato al ese, ¿cuánto le falta para comer? Me falta todavía un cacho para comer. Si mato al sarcochuchus, no recuerdo si me da Prime o no, pero yo juraría que sí. Ah, está para allí, no se ha metido al agua. Simplemente se está pirando a Narnia. Esto más que un cocodrilo, parece un escalador. No le he dado, pues no me voy a molestar en ir a por él, ¿sabes? Vamos a coger unas vallitas mientras tal y cual. Coño, tú. Que le he dado al tabulador. ¡Ey! Tú, peleate y entretente. Vale, con un poquitito de carne. ¡Au! Vale, señor Tera. ¿Cómo va usted? Joder, tío. No te levantarás con este mordisco que le vas a pegar ahí al filetín, ¿eh? Que vale, va a quedar uno. Pues nada, creo que vamos a hacer un corte porque no quería hacer corte, pero... que no se va a levantar de esta. No está en la mitad. ¿Ves? Así que nada, vamos a hacer un corte y ahora venimos. Ojalá, ya está. Me he ido al baño y se ha pasado. Así que nada, ahí estamos. Ya tenemos Tera, está fofo. Vamos a tirar carne. Vamos a tirar semillas. El metal por ahora no me sirve. ¿Qué coño? ¿Para qué quiero ir toda esta mierda si ahora mismo no me voy a ir a... no voy a construir nada? Así que nada, me voy a para esa isla y despedimos ahí el vídeo. Voy a subir hacia arriba a ver qué isla, a ver si se ve algo más. Islas flotantes creo que solo hay una, ¿vale? Una, la que vemos allí, ¿vale? Pero en el suelo, lo que es en tierra, hay alguna más. Hay, no sé si son cuatro o cinco, no estoy muy seguro. O sea, hay bastante terreno para explorar, ¿vale? Me voy a meter aquí y vamos a despedir el vídeo aquí. Y... está guapa esta isla, tiene buena pinta, a ver. Lo que pasa es que es todo agua. Tiene medio para vivir. Y luego alrededor todo agua. ¡Coño! Un pelargornis de esos. Pues nada, chavales, vamos a despedirnos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido bien el cambio de mapa. No me quedaba otra, sinceramente, si quería seguir trayendo esta serie, así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Darle a like si es así, suscribiros si no lo estáis. ¡Y hasta luego!